Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a descubrir el versículo más poderoso que existe en la Biblia, un versículo que puede cambiar tu vida para siempre. Este versículo no solo ha sido mencionado por millones de personas a lo largo de los siglos, sino que ha transformado vidas en todo el mundo. A través de este video, exploraremos cómo y por qué este versículo tiene un impacto tan profundo. Te invito a quedarte hasta el final y comprobarlo por ti mismo. Esto no es una coincidencia, es causalidad, porque estás aquí para escuchar este mensaje por una razón muy importante. La Biblia está llena de sabiduría y enseñanzas que pueden guiarnos y fortalecernos en nuestro día a día, y hoy exploraremos uno de sus mensajes más impactantes. Reflexiona sobre cómo este mensaje podría influir en tu vida y considera la posibilidad de que haya sido destinado para ti. A lo largo de la historia, varios maestros y avatares han venido a la Tierra para enseñarnos una mejor manera de vivir. Han compartido conocimientos sobre cómo manifestar nuestra realidad y dejar de ser víctimas de las circunstancias. Entre estos maestros se encuentra Jesús de Nazaret, quien dejó enseñanzas cruciales que han sido transmitidas a través de los tiempos. Estos maestros no solo nos enseñaron a vivir mejor, sino que nos mostraron cómo entender el mundo y nuestra propia existencia desde una perspectiva más profunda y espiritual. Nos han enseñado a conectar con lo divino y a reconocer la presencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, Buda, Krishna y otros han ofrecido caminos distintos, pero convergentes hacia la verdad universal. Las enseñanzas de Jesús en particular han sido un faro de esperanza y sabiduría para millones de personas a lo largo de los siglos. Hoy exploraremos una de estas enseñanzas que ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo relevante para nosotros. Hace muchos años, un pastor de ovejas encontró unos pergaminos en unas cuevas, conservados en ánforas durante más de 2000 años. Estos pergaminos contenían los evangelios perdidos, textos que no fueron incluidos en la Biblia oficial. Entre estos textos encontramos los evangelios gnósticos y apócrifos que ofrecen una perspectiva única y poderosa de las enseñanzas de Jesús. Uno de estos evangelios es el Evangelio de Santo Tomás, que muchos consideran como la enseñanza más fidedigna de Jesús. Estos textos han sido estudiados por historiadores y teólogos, revelando aspectos de las enseñanzas de Jesús que habían sido ocultos o ignorados durante siglos. En estos evangelios encontramos mensajes que nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos y a descubrir el poder que reside en nuestro interior. Estos descubrimientos no solo han aportado nueva luz sobre las palabras de Jesús, sino que también han abierto nuevas vías de interpretación y reflexión espiritual. Nos invitan a reconsiderar lo que creemos saber y a profundizar en nuestra búsqueda de la verdad. En el Evangelio de Santo Tomás, Jesús dice: "El reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes". Esta frase no se refiere a la muerte física, sino a la muerte en este plano cuando nuestras vidas se estancan. Muchas personas viven estancadas, con una economía, salud y relaciones que no avanzan, y empiezan a morir lentamente en cada una de estas áreas. Jesús nos enseña que debemos encontrar el sentido profundo de sus palabras para evitar este estancamiento y vivir plenamente. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a reconocer que el poder para cambiar y crecer está en nuestras manos. Al entender y aplicar este mensaje, podemos transformar nuestras circunstancias y experimentar una vida más abundante y significativa. Es una llamada a despertar y a tomar control de nuestro destino, confiando en que el reino de Dios está presente en todo lo que hacemos. Este mensaje también nos enseña la importancia de la introspección y la autoevaluación, animándonos a buscar dentro de nosotros mismos las respuestas y el poder para cambiar nuestra realidad. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, debes reconocer que el reino de Dios está tanto dentro como fuera de ti. Esto significa que tienes el poder de cambiar tu realidad y manifestar una vida plena y significativa. Muchas personas han transformado sus vidas siguiendo estos principios.
dejando atrás el miedo y la incertidumbre, y abrazando la fe y la claridad espiritual. Puedes empezar hoy mismo, reflexionando sobre tus objetivos y tomando acciones concretas que te acerquen a ellos. La fe en que el reino de Dios está contigo te dará la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo y alcanzar tus sueños. Al hacer esto, no solo mejorarás tu vida, sino que también inspirarás a otros a hacer lo mismo. Imagina cómo sería tu vida si cada día te recordaras que el reino de Dios está en ti, guiándote y apoyándote en cada paso que das. Este cambio de perspectiva puede ser el catalizador que necesitas para lograr tus metas y vivir una vida más abundante y satisfactoria. En resumen, el versículo más poderoso que existe nos enseña que el reino de Dios está dentro y fuera de nosotros. Esta enseñanza puede transformar tu vida si la aplicas con fe y dedicación. Te invito a reflexionar sobre esta enseñanza y aplicarla en tu vida diaria. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de esta poderosa enseñanza. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aplicar estos principios y ver cómo tu vida cambia para mejor. Gracias por vernos y hasta la próxima.